con muy buena felicidad, mucha felicidad por parte de los treintañeros, que es la jornada de vacunación. Muchos, muchos amigos, colegas de nuestra generación, ¿no? Los de 30 años les tocó la vacuna, les tocó la AstraZeneca, me parece, a los amigos treintañeros. Y para más información, tenemos en la línea a Florentino Valencia Samaniego, él es el delegado en Hermosillo del programa de la Secretaría de Bienestar. Buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días, Priscila. Buen día. Pues a sus órdenes. Coméntanos un poco cómo fue la jornada de este fin de semana. Creo que aún todavía lunes está vigente la jornada para los de 30 y 39 años. 30, así 39. Es. Así es. Bueno, pues como sabemos, iniciamos el viernes pasado, 23 de julio, la vacunación y vamos a concluirla el próximo viernes 30 de julio. Hoy ya llevamos 3 días, llevamos un avance hasta el día de ayer de 46,685 personas vacunadas. Hoy es el cuarto día, hoy les toca a los de 32 a 33 años, mañana martes a los de 30 a 31 años. Los estamos invitando a que no dejen de ir a vacunarse. Recordemos que es el segmento, los jóvenes ahorita son los más vulnerables, son los que han sufrido contagios últimamente. Entonces los invitamos a que no dejen de asistir a tomar la vacuna. La vacuna es gratuita, es segura, es universal, es voluntaria. Recordemos también que vamos a vacunar hasta el día 30, miércoles y jueves, miércoles 28 y jueves. Estamos invitando a los de 50 a 59 años que tienen pendiente la segunda dosis de AstraZeneca. Entonces, deberán de llevar consigo el comprobante de la primera aplicación de la primera dosis. El formato de vacunación es muy importante imprimirlo y llevarlo, y la identificación oficial, ¿no? Y el día 30 pues vamos a atender rezagos de todos estos días, del 23 para acá. Entonces, es muy importante también los jóvenes de 30, 39 años que lleven la identificación oficial y lleven el formato impreso de vacunación. Eso es muy importante porque agiliza mucho el proceso de vacunación en los puntos y salen mucho más rápido ellos ya vacunados, ¿no? Las imágenes que estamos viendo en pantalla son del Centro de Usos Múltiples, sin embargo, se tienen otros puntos de vacunación disponibles. ¿Cuáles son, Florentino? Sí, contamos con 15 puntos aquí en Hermosillo para llevar a cabo esta etapa de vacunación. 3 de un área rural, que es el Tazacal, en Miguel Alemán y el Bahía Aquino, los cuales operan de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estos puntos van a operar hasta el día de mañana, martes 27 de julio. Y aquí en Hermosillo tenemos 12 puntos, 4 puntos que es con horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, que es el CUM, es la Cuarta Zona Militar, es el Teatro Auditorio de Cobalto y de Ceres, y es el gimnasio Ana Gabriela Guevara. Y tenemos 8 puntos que están trabajando de 7 de la mañana a 12 y media del día, que es el Hábitat Solidaridad 4, es el CITE Norte, Cobas Reforma, es el Parque Industrial Dinotec, Conalep 2, CECITE Mariachi, Cobas Norte y Parque Industrial 4. El día de hoy y mañana el Parque Industrial Dinotec va a trabajar hasta las 5 de la tarde. Entonces, les recomendamos ahí a las personas que registren eso, por favor. Ese opera de 7 a 12 y media normalmente, pero hoy lunes y martes 27 va a cerrar hasta las 5 de la tarde. Luego ya vuelve a las 12 y media, ¿no? Son 2 días que va a operar hasta las 5 de la tarde. Durante la semana pasada nos comentabas que se aplicaron poco más de 46,000 dosis. ¿Cuáles son las que tienen disponibles? Es AstraZeneca, se está aplicando AstraZeneca, y hasta el día de ayer, o sea, en el viernes, sábado y domingo, van a aplicar 46,685 dosis. Qué interesante. Y la respuesta de la gente ha sido positiva, porque en otras partes de la República de repente trascienden por ahí fotografías de que la gente pues no se quiere vacunar. ¿Cuál es la respuesta que han tenido los hermosillenses? Pues hemos visto buena asistencia. El día de ayer nada más pensamos que por ser fin de semana, por ser domingo y día inhábil,
se nos iba a cargar los puntos y no fue así. Como sabemos que esta etapa de 30 a 39 años por la mayoría trabaja, entonces no esperamos más asistencia, pero no está mal 46.685. Si estamos pensando en vacunar de 100 a 110 mil, pues es un avance del 42% en 3 días, y recordemos que nos faltan 5 días todavía de vacunación. Y le recordamos también a las personas que no se han vacunado con ninguna dosis, ahora sí que de 30 años hacia arriba pueden asistir a los puntos a solicitar su vacuna, de 40, 50, 70, 80, personas que por algún motivo no se decidieron a vacunarse en su momento, pueden hacerlo esta vez, ¿no? Que lleven su identificación oficial y de preferencia que lleven impreso el formato de vacunación. También mujeres de 18 embarazadas que tengan 18 años cumplidos y como mínimo 9 semanas de embarazo también pueden asistir a los puntos a solicitar su vacuna. Florentino, fíjate que se comentaba mucho también algunas recomendaciones, pues no de parte oficial, ¿no? Pero de profesionales de la salud, de las personas que se habían vacunado con CanSino, los trabajadores, sí, del sector educativo. ¿Es recomendable para todas aquellas personas que ya se vacunaron que asistan a la vacunación de otra marca? Bueno, yo no soy médico, pero hasta donde tengo entendido no debe de combinar más de una vacuna, ¿no? Si se aplicó AstraZeneca, hay que recibir las dos dosis de la misma vacuna, igual Pfizer. La CanSino es una sola aplicación, que es la que recibieron los maestros. Entonces, pues no, yo no puedo opinar porque no soy médico. Okay, pero ¿tienen registro de las personas si se vacunaron? Que vayan a vacunarse otra vez, no les niegan la vacuna, ¿no? Bueno, si son maestros, la recomendación es que no acudan a recibir una segunda vacuna de diferente marca. Okay. Se ha corrido la voz de que porque no nos van a dejar cruzar a Estados Unidos, pero bueno, oficialmente no hay nada de eso, ¿no? Eso ha trascendido, pero no deben de recibir la vacuna. Ahora, si se detecta en el momento que es maestro que ya está vacunado, pues no se le aplica la vacuna. Bueno, no entonces no ha sido de ninguna fuente oficial, únicamente de algunos médicos que recomiendan entre familiares o amigos, ¿no? Pues no, esa información sí no la tengo yo. Lo que nosotros conocemos es de que no se deben de combinar dos vacunas. Fíjate qué importante, porque mucha desinformación es la que circula en torno al tema de vacunación. Siempre es importante guiarnos por fuentes oficiales y sobre todo por información como la que nos está proporcionando al aire Florentino Valencia. Él es el delegado en Hermosillo del programa de la Secretaría de Bienestar. Florentino, estamos hablando de la vacunación de los 30 a 39 años en su primera dosis. ¿Cuándo llegaría la segunda dosis? Como para que estén preparados. Bueno, mire, tenemos pendiente la segunda dosis de los de 40 a 49 años. Esos se aplicaron en AstraZeneca, entonces deberán transcurrir 56 días para recibir la segunda dosis. A ellos les va a tocar los primeros de septiembre, entre el primero y el 24 de septiembre, les tocaría aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca a los de 40 a 49. Entonces le pedimos que no se desesperen, va a llegar el tiempo y se van a ser vacunados. Ahorita invitamos también a los de 18 a 29 años a que se vayan registrando, ya está abierto el registro para ellos. Es la siguiente etapa que viene aquí en Hermosillo y que son bastantes. Entonces los invitamos a que se vayan registrando, más los que ya se registraron, que no acudan a los puntos de vacunación de ahorita, de este momento, porque no se van a vacunar. Hay personas que se registran y les genera un folio y piensan que con ese folio ya pueden irse a vacunar, y no es así. Va a llegar su etapa, que es la que sigue después de esta, y en cuanto nos recibamos los biológicos, vamos a dar a conocer a través de los medios de comunicación qué día se vacunarían y el plan, ¿no?, para vacunarse. Entonces, por favor, si pueden ir registrando. Y también, aprovechando su espacio, personas que estén en estado de postración ahorita de esta etapa
de 30 a 39 años puedan registrarse. Hay un correo que se llama vacunatehermosillo@gmail.com. Hago una aclaración, no se confundan. Hay un portal, hay un link, ya es para checar lo de la vacuna, dónde le toca, qué día, que es vacunatehermosillo.unison.mx. Y este correo es para los que están en estado de postración, que requieren que vayan y los vacunen a su domicilio. Por favor, regístrense en vacunatehermosillo@gmail.com. Deberán de proporcionar su nombre, su dirección y su teléfono para contactarlos y ya a partir de a lo mejor de mañana o pasado ya empiezan a salir las brigadas móviles a atender a todas estas personas que se registren. También voy a dar un celular, 6621-895847, para aquellas personas que por algún motivo no puedan accesar a un correo electrónico. ¿Puedes repetir el correo electrónico y el teléfono celular, Florentino, por favor? Con mucho gusto, es vacunatehermosillo@gmail.com. Y el teléfono celular es 6621-895847. Esto aquí se pueden registrar para personas que están en estado de postración, que no pueden acudir a un punto de vacunación y que solicitan pues sean visitados en su domicilio. Pues muchas gracias, agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente, gracias por la información y bueno, este tema de la vacunación siempre son buenas noticias, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Son 7 de la mañana con 30 minutos, vámonos a un corte.